No tienes muy buen aspecto. No te preocupes, Cere acabará encontrando una solución. ¿Te has enterado de lo de Rice? Está haciendo un dineral vendiéndole anticina a gente como tú y como yo. Tendrá cara. Oye, mantente alejado de los hombres de Rice. Lo mismo te miran que te disparan. Si ves humo de colores, significa que hay una entrega aérea en la zona. ¿Spike? Soy Crane. Qué bien. Más mano de obra no cualificada. Cállate y escucha. Hay dos tipos de suministros aéreos. Uno tiene comida, medicamentos, equipo de supervivencia y cosas así. El otro está lleno de anticina. El SAI emite una señal de vídeo unidireccional para que sepamos cuándo están de camino. Pero los matones de Rice nos quitan todos los suministros de anticina y básicamente sin anticina estamos jodidos. Rice y su gente solo trabajan de día porque salir de noche es la mejor manera de morir. Los dos próximos suministros de anticina llegan esta tarde a última hora y Brecken los quiere. Puede que sea nuestra única oportunidad para conseguir el suministro. ¿Y yo qué pinto en todo esto? Como te he dicho, salir de noche es prácticamente un suicidio. O lo sería, si no llevase semanas preparando zonas seguras y trampas ahí fuera. A Brecken y a su equipo no les pasará nada esta noche si vas ahora a armar las trampas. Eso es lo que pintas. De acuerdo. ¿Qué trampas son y cómo las armo? Ya lo verás. Te iré indicando cómo hacerlo. Acuérdate de que sin estas trampas, Brecken no llegará al amanecer. Si no vuelve con anticina, estamos perdidos. Antes de irte, coge petardos. Los he hecho yo. Te servirán de señuelos si te metes en problemas.
Abre el capó, conecta la batería y arma la trampa. Jade al habla. ¿Hay alguien fuera? Necesito ayuda. Es urgente. Yo estoy fuera haciendo una cosa para Spike. Eres Crane, ¿verdad? Escucha, uno de nuestros corredores está preparando uno de los refugios para la misión de Brecken. Está rodeado de zombies en un patio entre Beza y Mirmar. ¡Tenemos que ayudarlo! De acuerdo, ya voy. Thank you.
casa de... Estoy aquí, en compañía de infectados. ¡Ten cuidado, Crane! Tío. ¡Mierda! Bueno, acaba con él. Vale, ya está. ¡Mierda! No tenías opción. Ya no era humano. Date prisa, tienes que encender las luces. Es la única manera de que el lugar sea seguro por la noche. Mierda. ¿Cómo lo llevas? ¿Has encendido las luces? Casi. Dame un segundo. Crane al habla. Informa. He conocido a un médico, una especie de científico. Tienen un laboratorio en un camión y está buscando una cura para el virus. Se llama Cere. ¿Sí? ¿Me recibes? Afirmativo. Objetivo secundario añadido. Sigue de incógnito y hazte con el estudio completo. ¿Entendido? Los archivos robados siguen siendo mi prioridad, ¿no? Afirmativo. Nos cuesta creer que un solo científico trabajando en un camión dé con algo importante. Pero si lo hace, queremos verlo. Jade, ya está. Perfecto. Tendremos que preparar más
zonas seguras, así como esta. Tenemos algunas ya escogidas. Spike te las marcará luego en el mapa. Y Crane, gracias. Todo tuyo, Spike. Ahora tienes que volver a la tarea que nos ocupa y armar la siguiente trampa. Hay otro coche cerca. Entendido. La calle está llena de infectados. Pues ya sabes, evita estar a nivel de calle. Procura moverte por los tejados. Ahí no pueden llegar. Están rodeando el coche, Spike. Todavía tienes los petardos, ¿no? Lanza algunos hacia donde están ellos. Esos cabrones se distraen con cualquier cosa. Ah!
terminado con el coche, Spike. Sigue así, puede que sobrevivas. La próxima trampa está cerca. Y no hace falta que te diga que evites los espacios abiertos. Spike, estos bichos están por todas partes. Si quiero usar una trampa, ¿cómo la activo? No puedes. Ya te he dicho que son para la misión nocturna. Mierda. Vale. ¿Qué aparato tienes aquí? Da tres veces más luz que una farola normal. No veas cómo quema a los infectados. Thank you.
Las luces están listas. Pues puedes pasar a la siguiente. Date prisa. Oye, Crane, ¿sabes qué? Estoy en un balcón y te puedo ver desde aquí. No estás haciendo mal para ser un novato. Gracias. Intenta volver sano y salvo, ¿de acuerdo? No quiero tener que entrenar a tu sustituto. ¡Mierda, Spike! Se ha ido la luz en todo el barrio. ¿Qué coño está pasando? Ah, otra vez. Mira, hay una subestación eléctrica cerca de donde estás. Investígala. Este apagón ha complicado mucho las cosas. Nos hemos quedado indefensos. Además, se han desactivado tanto las zonas seguras como algunas de mis trampas. Tenemos que conseguir que vuelva la luz lo antes posible. Voy lo más rápido que puedo, Spike.
Vale, he reiniciado la subestación. Si se ha ido la luz una vez, sabes que puede volver a irse, ¿verdad? De la ingeniería eléctrica me ocupo yo, ¿de acuerdo? Tú asegúrate de llegar hasta una zona segura. Vas a tener que pasar allí la noche. Habla Kyle Crane. Crane, ¿en qué puedo ayudarte? Acabo de ver a un zombie muy raro, lleno de ampollas verdes enormes.
Ha salido corriendo en cuanto me ha visto. ¿Lo conoces? Me temo que necesitaría más información. Si ves a otro, avísame, ¿quieres? Spike, ¿qué pasa? Tengo malas noticias. Tenemos que hablar. Voy. Dame un segundo. Spike, ¿qué pasa? Crane, antes de que llegue al punto crucial, lo has hecho fenomenal. De ahora en adelante, si necesitas algo, ven a verme. Y para empezar, aquí tienes una linterna ultravioleta y un control remoto. Si ves a un colérico, apúntalo con la linterna o haz que vaya a una trampa. Se activan con el control. ¿Entendido? Entendido. Perfecto. Ahora al grano. A pesar de tus esfuerzos, la misión de Brecken ha fracasado. Mierda. ¿Está bien? Está vivo, pero tienes que volver a la torre. Jade quiere ver a todos los exploradores, y tú eres uno de ellos. Entendido. Me pregunto si por fin conoceré a Brecken en persona.
Nunca te quedes fuera por la noche. Ven, tengo una oferta especial para ti. He terminado los encargos de Spike. Espero haber hecho suficiente. Si no conseguimos más anticina, todos morirán en la torre. He tenido que pasar la noche en la zona segura porque se ha puesto el sol y se me echaba la noche encima. Eso es, eso es. Si duele, es que funciona. Venga, haz otras 10. Eres peor que esos putos zombies. Oye, esto te lo has hecho tú solito, señor 3 paquetes diarios. Menos lloriquear y más sobrevivir. Vamos, dale caña. Y una y dos. Venga, no me seas enclenque. Y entonces Gretel empujó. Y ella y su hermano Hansel a volver con su padre, que estaba preocupadísimo por ellos. A pesar de ser unos niños pequeños, Hansel y Gretel fueron más listos que la bruja. ¿Sabéis? Este cuento es real. Hasta hoy. He terminado los encargos de Spike. Espero haber hecho suficiente. Si no conseguimos más anticina, todos morirán en la torre. He tenido que pasar la noche en la zona segura porque se ha puesto el sol y se me echaba la noche encima. Pienso que fuera no hay nada. Ven, tengo una oferta especial para ti. Antes esta ciudad estaba bastante bien, ¿sabes? Habla Crane. Informa. Posible encuentro con el líder de la torre dentro de un rato. Recibido.
Confirma su identidad y contáctanos lo antes posible. Parece que la misión de Brecken ha fracasado. Jade ha convocado una reunión en la torre. Es una buena ocasión para conocer. Crane. Anoche, un equipo de corredores fue con Brecken a por un suministro aéreo. Los mordedores mataron a todo el equipo. Los hombres de Rice le dieron una paliza a Brecken y le robaron el suministro. Ahora Brecken quiere ir en persona por el próximo suministro, pero no podemos dejarle. Tienes que ayudarme a convencerlo, ¿vale? ¡Por el amor de Dios! ¡Si no puedes ni andar! ¡Te necesitamos vivo, idiota! Bien, vamos a entrar. Muéstrate seguro. ¿Brecken? ¿Lena? Tal vez tú puedes convencerlo. Jade, ¿quién es tu amigo? Kyle Crane. Mira, Brecken, lo último que necesitas ahora es volver a salir. Encontraremos otra solución sin que corras peligro. ¿Verdad, Crane? Iré yo lo haré. ¡Eso es! Puede ir, Crane. Lo hará encantado. Dios, no te ofendas, amigo, pero estás muy verde. No puedes... Crane se las arreglará. Empezará en el lugar adecuado. Y Lena tiene razón. Te necesitamos aquí a cargo de la torre, para que los convenzas de que no se acaba el mundo. En fin. Lo mismo, podríamos intentarlo de nuevo antes de ir a ver a Rice. Sí, de acuerdo, bien. Buena suerte, Crane. Jade, ¿tienes un segundo? Claro. Ve al caldero. Hablaremos pronto. Oye, tenemos que hablar. Brecken ha quedado muy mal herido. Es peor de lo que quiere reconocer delante de los demás. Se ha llevado un buen golpe en la cabeza. Estás sufriendo ataques y no tengo Loratrax. No creo que nadie tenga. Cuando empezó la infección, la gente consumía medicamentos anticonvulsivos como si fuesen caramelos. Se agotaron hace semanas. Sí, así es. ¿Cómo lo sabías? ¿Qué necesitas que haga, Lena? Hay un hombre en la ciudad llamado Gazi. Aunque no está muy bien de la azotea, la verdad. Su madre tenía epilepsia, por lo que le compraba la medicación todos los meses. La pobre mujer murió hace 2 años. Pero Gazi seguía yendo a la farmacia por las medicinas. A Gazi le gusta su rutina y puede ser muy insistente. Así que se las seguían dando. ¿Y crees que tiene un cargamento de ellas? Es la única persona que se me ocurre que pueda tener lo que necesitamos. Gazi vive bajo el paso elevado. Ah, no le hables de la muerte de su madre. No lo entendería.